Buenas noches. Buenas noches. Bien, un gusto nuevamente. Bienvenidos a esta nueva sesión. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Estuve ahí dándoles admisión primero para que la mayoría estuviera. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de este nivel. Para este día corresponde este tema de la combinación de teclado y mouse. Esto nos permite hacer un poco más rápido el trabajo, ¿verdad? Cómo podemos navegar entre celdas. ¿Cómo nos podemos desplazar entre celdas a otras? Hay muchos métodos abreviados de teclado que de acuerdo a la práctica y a cómo lo vayamos utilizando, pues eso nos sale sumamente más fácil, ¿verdad? Mucho mejor. Que si bien es cierto, no todos los atajos podríamos aprendérnoslo, pero a medida que lo vayamos practicando y dependiendo de la necesidad que se tenga, pues así podemos ya como ir memorizando algún tipo de atajos, porque imagínense que todas las letras del abecedario, y si no todas, la gran mayoría de la letra del abecedario, está siendo utilizada por atajos en Excel. Asimismo, combinaciones de números. Las teclas especiales que se combinan como la Control, Shift, Alt, ¿verdad? Ok, aquí dice que entraron. Entonces, esas son las combinaciones que vamos a ver la utilidad de ellos. Podemos utilizar como una combinación entre teclado y mouse, ¿verdad? Al dar clic izquierdo dice que seleccionamos cualquier celda. Y si lo mantenemos presionado y lo arrastramos, pues estamos seleccionando un área determinada o un rango. El clic derecho es un menú contextual y estas opciones no siempre van a ser las mismas en todos los casos. El clic derecho, las opciones cuando presionamos clic derecho, por eso se llama menú contextual, porque va a depender en el área en el que estemos, la acción que estemos realizando, así estos datos van cambiando dependiendo de la zona donde nos encontremos. Otro tipo de navegación entre celdas es qué sucede, por ejemplo, cuando realizamos esta combinación, ¿verdad? La tecla Control más, de acuerdo a la dirección a donde queramos desplazarnos, nos va a permitir entonces navegar hasta el final del área de trabajo de Excel. Y la tecla Shift combinada con las flechas también nos va a permitir hacer una selección correlativa, ¿verdad? Nos permite hacer selecciones correlativas, es decir, si queremos seleccionar las columnas o filas A, B, C, no así si queremos seleccionar áreas que no son correlativas, ¿verdad? Para eso ya utilizamos la tecla Control y en combinación con el clic del ratón. Selección correlativa con mayor desplazamiento. Ya es la combinación entonces de estas teclas de Control Shift más las flechas de dirección que vamos a movernos o nos va a permitir seleccionar los extremos, hasta los extremos del área de trabajo en el que estemos. Y la selección no correlativa que decíamos hace un momento, es decir, que si tengo un rango de la A a la C, pero no quiero seleccionar la columna B, por ejemplo, entonces simplemente seleccionamos la columna A, ya vamos a ver en la práctica, presionando la tecla Control, nos pasamos a la columna C, ¿verdad? Utilizando el mouse. Entonces, estas combinaciones nos permiten seleccionar celdas sin llevar un orden definido. Es decir, puedo seleccionar rangos aleatorios o celdas aleatorias, que por supuesto no son correlativas.
Y asimismo, pues, están las acciones de insertar cualquier cosa, ¿verdad? Insertar filas, columnas, hojas, eliminar igual filas, columnas, hojas, moverlas, cambiar el nombre de las hojas de cálculo. Veamos entonces la práctica. Voy a abrir un archivo que se los voy a compartir en este momento. Ahí en el grupo de WhatsApp les voy a compartir el documento que vamos a utilizar. Ok, ahí se los comparto. Y se los voy a compartir en este momento en pantalla también. Bien, entonces aquí están algunos atajos más conocidos, otro que puede hacer que no sean tan conocidos, pero son tan útiles y va a depender de las acciones que ustedes realicen con frecuencia. Entonces aquí tenemos una hoja de práctica que se sugiere que se vaya llenando para que vayamos como, aunque aquí a la par está, ¿verdad? ¿Cuál es el atajo y qué es la acción que hace? Este archivo que les he compartido tiene tres hojas, tiene los atajos de selección, que vea que son muchísimos, ¿verdad? Los atajos del portapapeles, que estos son como tal vez de uso más común, de uso más frecuente. Copiar, ¿verdad? Es como el más utilizado, es como un tanto básico, puesto que no solo se utiliza en este programa, sino que en la gran mayoría de programas, ¿verdad? No solamente de Office, sino que en cualquier otro programa que podamos utilizar, ya sabemos que un control C es un comando sumamente básico, nos sirve para copiar. Y ya sabemos el efecto que tiene, ¿verdad? Si, por ejemplo, bueno, aquí debería de decir cortar. Ahí debería decir cortar. Si, por ejemplo, me ubico allí donde dice copiar y presiono el control C, ¿verdad? Aquí puedo ir haciendo una hoja, voy a hacer una hoja nueva como para ver el efecto o el resultado. Y ahí presiono control V, ¿verdad? Bueno, ahí se perdió porque yo hice otra acción en medio, pero control C, control V hace precisamente eso. Entonces, estos son comandos que son de los más básicos que no solamente son utilizados en Excel, sino en muchos programas. Cortar ya sabemos el efecto que tiene, ¿verdad? Solo para hacer el ejemplo, si queremos cortar, digamos, yo aquí en la celda A2 presiono control X y luego control V, pues lo que hace es que se desaparece de su lugar original y se pega en el nuevo lugar donde hemos decidido pegarlo. Entonces aquí la combinación es control X. Para efectos de práctica es que hemos dejado este espacio para que se vaya escribiendo, ¿verdad? El pegar, que ya lo hemos utilizado, el pegar solo va a funcionar cuando hayamos activado la acción de copiar o cortar. De lo contrario, el pegar no se activa. Porque si yo, por ejemplo, en este momento trato de presionar control V, no pega nada, hace un pequeño ruido, ¿verdad? Porque no hay nada como en la memoria del portapapeles para poder pegar. Regresar también es uno de los comandos más utilizados, el regresar o el deshacer, que usualmente utilizamos el control Z, ¿verdad? Si yo escribo control Z y presiono, hago la acción de control Z, pues lo que hace es deshacerme, ¿verdad? La acción anterior. Vuelvo a presionar control Z, me deshace la acción anterior, control Z, control Z.
Y si yo presiono control Y, control Y, control Y, el control Y lo que va a hacer es repetir las acciones. Más adelante lo vamos a encontrar. Entonces, el regresar o deshacer es control Z y para repetir, ¿verdad? Que yo quiero repetir, ya vimos el efecto control Z, yo lo voy presionando. Control Z, control Z, control Z, control Z. Y presiono control Y, control Y, control Y, control Y, control Y, ¿verdad? Porque es para repetir. Y se copia una fórmula hacia la derecha sobre el rango seleccionado. Aquí está, ¿verdad? Aquí es control D. Voy a llevarme este texto a la hoja donde estoy probando los comandos y lo voy a pegar aquí. Entonces dice que el atajo para copiar una fórmula hacia la derecha y no necesariamente una fórmula. Puede ser simplemente un contenido. Dice que es el control D. Entonces, ¿qué sucedería si yo me ubico aquí, en la celda después del texto que tengo y presiono control D? Lo que hace es justamente lo que acaban de ver. El control D lo que hace es que me trae una copia de lo que tiene antes hacia la derecha. Entonces, eso hace control D. Veo una fórmula hacia abajo. Igual, me voy a llevar este texto o puedo aprovechar este también, ¿verdad? Este texto lo voy a tomar de ejemplo. Me voy a ubicar en una celda abajo. Voy a presionar control J. Y lo que hace es eso, ¿verdad? Copiarme el contenido que está en la celda anterior. Si yo me ubico abajo y presiono control J, pues me copia lo que tiene en su celda B arriba. Y aquí sería control J. Copia, aquí tiene lo mismo. Pero el otro que dice copia el contenido de la celda superior, ¿qué sucedería si yo me ubico arriba del texto y presiono? Aquí dice, voy a revisar cuál es el que va para arriba. Lo vamos a ver cuando veamos lo de las series, pero voy a ver el que va hacia arriba. No, no me da un atajo, porque a este se refiere. Aquí no me dice, no me da un atajo, pero si yo pruebo, no sé si alguien ha podido probar con ese. Porque más adelante está. Vamos a ver ahora. Los atajos de control con los números. Acá dice que el control 0 nos va a ocultar las columnas seleccionadas. Es decir, que como yo estoy ubicada en la columna A, presiono control 0, entonces lo que va a hacer es ocultarme precisamente la columna A, que era donde yo estaba ubicada. Presiono control Z para deshacer, ¿verdad? Entonces, esta combinación es control 0, que oculta las columnas seleccionadas. Es decir, que si yo quiero ocultar C y D, la selecciono, control 0, que es un atajo y ya me ha ocultado las columnas. Muestra el cuadro de diálogo formato de celdas, un atajo que es control 1, que lo vamos a utilizar muchísimo. Es sumamente frecuente que nosotros utilicemos control 1 por el formato de celdas. Entonces, si presiono control 1, me aparece este cuadro de diálogo de formato de celdas con sus diferentes pestañas, que hay un tema en el que vamos a estar desarrollando a detalle
la categoría de los números, alineación, fuente, borde y las demás pestañas. Con control N o con control 2 podemos aplicar el texto en negrita. Es decir, si yo me ubico en este texto y presiono control N, que es como el más frecuente de utilizar, el más conocido, control N, si yo lo presiono constantemente, control N me activa en la negrita y desactiva la negrita. Activa la negrita y la desactiva control N o control 2. Control 2, activa negrita y desactiva. Activa y desactiva la negrita. Ese es el control 2 o control N. Para aplicar entonces cursiva al texto es control K o control 3. Si presiono control K, vean ustedes que se aplica extra y aplica la cursiva y la quita, ¿vale? Le quita el formato o con control 3, control 3 o control K para aplicar cursiva. Para el subrayado podemos presionar control S. Estas letras son las más comúnmente utilizadas, pero que también se puede con los números, con control 4. Control 4, vea, activa y desactiva el subrayado. Lo mismo control S. Control S, lo presiono una y otra vez, activa y desactiva el subrayado. Control 5 aplica el efecto de tachado de texto. Control 5, me ubico en el texto, la celda que tiene el texto. Control 5, activa y desactiva el tachado. Oculta las filas seleccionadas. Control 9. Es decir, si yo estoy ubicada, por ejemplo, vea, yo estoy ubicada en la fila 7, presiono control 9 y me oculta la fila. Entonces, control 0 nos oculta la columna y control 9 nos oculta la fila. Presionar allí, deshacer. El control 6 dice, aquí lo voy a poner control 9. Control 6 oculta o muestra objetos de una hoja. Si yo presiono en este momento control 6, me ocultó los objetos, porque yo había pegado objetos aquí para tenerlos aquí como más cerca y verlos. Control 6 me lo vuelve a mostrar, porque son objetos. Control 8 muestra los símbolos de esquema de una hoja. Dice que ahorita no se pueden mostrar los símbolos de esquema porque no hay un esquema aplicado. Si dice desea crear uno, no se puede crear un esquema porque el tema de los esquemas está un poquito aparte, ¿verdad? Cuando ustedes ya desarrollen los esquemas, ahí se van a dar cuenta la utilidad de este atajo de control 8. Y aquí vienen ya los atajos combinados con las letras, ¿verdad? El control A, esto es para versiones en español, le va a mostrar el cuadro de diálogo abrir. Para versiones en inglés es el control O, ¿verdad? Entonces estos atajos son para versiones en español. Control B nos va a mostrar el cuadro de diálogo buscar. En su momento, vamos a examinar, yo acabo de presionar control B, que es para buscar y reemplazar. Hay un tema en el que vamos a estar viendo a detalle el buscar y el reemplazar. El control E nos va a seleccionar todas las celdas de la hoja. Control E, pero en este momento solo me ha seleccionado porque yo estaba dentro de una, dentro de una área, le voy a decir, porque vamos también a ver más adelante
que sí establa y que no establa. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esto pareciera y nosotros dijéramos, pero es que esto es una tabla. La verdad no lo es. Excel no está identificando esto como tabla. Simplemente para Excel esto es un rango de datos. Entonces, si yo me quedo en este rango de datos, en esta área y presiono Control E, mire que algunas veces es bien útil porque solo queremos seleccionar como todo nuestra área de interés. Pero si yo, por ejemplo, me salgo de este rango de datos y me quedo aquí, por ejemplo, presiono Control E, me identifica una área, ¿verdad? Si yo me voy acá, por ejemplo, y presiono Control E, vean entonces que aquí sí me seleccionó todas las celdas, que es lo que hace Control E. Aquí es de ir escribiendo como los atajos para que recuerde que esto nos sirve de práctica, ¿verdad? Es precisamente qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo prácticas. Entonces, esta sería Control E. Guarde el libro de trabajo. Este es de uso muy frecuente y bien recomendado. Fíjense que yo ahorita les voy a ser honesta que yo no he presionado Control G en ningún momento. Y si yo tuviese que estar guardando estos cambios, yo tendría que tener ese hábito, esa costumbre de que cada cambio yo voy presionando Control G para estar guardando los cambios en el libro de trabajo. Esto es sumamente útil, ¿verdad? De pronto se nos olvida, pero a cada rato hay que estar presionando Control G para ir guardando los cambios, porque uno no sabe si Excel se puede detener. Muchas veces ha pasado de que todos estamos bien trabajando en Excel y de repente Excel como que interrumpe un proceso y nos deja, ¿verdad? Y ese proceso ya no nos deja avanzar. ¿Qué toca que hacer? Cerrar a la fuerza el programa y si no habíamos guardado, se nos guardó si al caso alguna cosa, pero no se guardó todo. Puede pasar eso, puede pasar que la computadora se apague repentinamente, cualquier cosa. Entonces, por salud, Control G se presiona constantemente. Luego, el cuadro de diálogo de ir a, que igual, si yo presiono Control I en este momento, vamos a ver este cuadro y hay un tema en el que lo vamos a estar viendo bastante, lo vamos a ver a detalle, ¿verdad? Este de Control I. Recuerde que el tema del día de hoy es simplemente para que veamos los atajos y las combinaciones como para que nuestros procesos en Excel los vayamos haciendo un poco más rápido. ¿Cómo podemos imprimir? Esta también es una, es un atajo muy conocido, el Control P, ¿verdad? También dice que con Control F2 podemos mostrar el cuadro de diálogo de imprimir. Si tienen una laptop en la que no solo funciona el Control F2, habría que ver si hay que presionar tres teclas. Más FN más F2, que sería la segunda función. Pero lo más fácil, cuando pensamos en imprimir, de una vez nosotros pensamos en un Control P. Queremos cerrar el libro de trabajo, Control R. Solo cerrar el libro de trabajo, no cerrar la aplicación. Porque para cerrar la aplicación hay otro atajo que es bien conocido, que es Alt F4. Eso es para cerrar completamente la aplicación. Aquí no queremos cerrar el programa, simplemente queremos cerrar el libro de trabajo, pero que el programa quede abierto. Entonces es con Control R. Control U, queremos un nuevo libro. Pues ahí está el Control U como atajo para crear un nuevo libro. Muestra el cuadro de diálogo Crear tabla. Control T. Control T. También, si yo presiono Control T, me aparece este cuadrito en el que me pregunta que dónde están los datos. Y esto es lo que les digo que vamos a ver más adelante. ¿Qué sí establa para Excel y qué no establa para Excel? ¿Verdad? Luego tenemos, hay otro atajo que es el parecido, Control Q, hace lo mismo, ya sea Control T.
o control Q, nos crean una tabla. Rehace la última acción. Control Y. Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, presiono control Y ahorita? Bueno, posiblemente. Ajá. Vean que aquí no se activa el control Y. Yo estoy tratando de presionar el control Y y no me hace nada. Voy a presionar el control Z, control Y. Control Y se activa cuando hay un control Z anterior. De lo contrario, el control Y, si ya no tiene como nada que rehacer, no rehace nada. Entonces, el control Y es más bien una acción que responde a un control Z, que es deshacer. En los otros atajos con Shift F11, si queremos una hoja nueva, Shift F11. Acuérdense, ¿verdad?, que si tienen una laptop, tienen que acompañar las teclas de función. Aquí ya me lo insertó presionando Shift F11. En una laptop habría que presionar tres teclas, Shift más FN más F11, para insertar una hoja nueva. Clic derecho en la selección, Shift F10. Ese es clic derecho, es como con mi mouse voy a hacer un clic derecho y ahí están las opciones. Y es equivalente también, Shift F10. Es equivalente. Aquí también dice que Control B es equivalente a Shift F5. Dos maneras de mostrar el cuadro de diálogo buscar. Agrega o edita un comentario en una celda. Shift F2, agrega o edita un comentario. De hecho, aquí hay una celda con un triangulito rojo en la esquina que dice que tiene un comentario. Entonces, si yo presiono Shift F2, pues me lo activa para que yo pueda editarlo. Allí porque ya había un comentario. Pero si yo, por ejemplo, aquí me quedo en esta celda y presiono Shift F2, me inserta el comentario. Bueno, voy a presionar Control Z. Aquí creo que me deshaga ese comentario. Entonces, con Shift F2 agrega o edita un comentario. Atajos con las teclas de función. Igual, F1 es una tecla muy conocida porque no solamente muestra la ayuda de Excel, sino que en todos los programas, F1 siempre va a ser la ayuda de ese programa. Si queremos editar la celda, se presiona F2, es decir, no es lo mismo que yo tenga esta celda seleccionada y presione F2, que ya estoy en modo de edición. ¿Ve? En modo de edición ya aparece la barrita parpadeante para que podamos editar el contenido de la celda. F2 igual es de uso tan frecuente, porque frecuentemente necesitamos hacer modificaciones en los contenidos de las celdas. Entonces el F2 es como que lo tengo, pero en la puntita de los dedos, ¿verdad? Muestra el cuadro de diálogo ortografía F3. En caso, no, 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 no. En caso de existir un nombre definido, si existen. A ver, el de ortografía es F7, es igual que en otros. En otros programas, que el F7 nos va a activar la revisión ortográfica. Entonces ahí le decimos que nos revise, ¿verdad? Es F7. Creo que me salté esta. Repite la última acción alterna entre referencias relativas y absolutas. Eso igual se nos va a hacer tan
se nos va a hacer como tan frecuente estar utilizando el F4 porque lo que hace es alternar las referencias relativas y absolutas. Y eso lo vamos a ir entendiendo a medida vayamos. Hay un tema precisamente en el que hablamos solamente de las referencias. Activa el modo ampliar selección, que es como mantener presionada la tecla control. F8. Ahí depende, a ver, a mí me dio otra cosa. Ajá, correcto. Yo presioné F8 y lo que, bueno, suele pasar, ¿verdad? Que imagínense que yo estoy haciendo clic y de repente alguien dice, pero es que yo ya no quiero eso, ¿qué está pasando? Yo estoy haciendo clic nada más y lo que hace es que me está seleccionando. Es porque precisamente se ha activado F8. Entonces, si lo desactivamos, ahorita ya está normal, ¿verdad? Yo hago clic y ya solo se me queda seleccionada la celda en la que voy haciendo clic. Recuerde, ¿verdad? Y esto lo quiero enfatizar porque muchas veces no nos damos cuenta o a veces el usuario no se da cuenta, pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Yo estoy justamente lo que acaba de suceder. Se activa el F8, sucede esto. Precisamente. Y es desesperante y molesto porque nosotros no queremos que pase. Entonces, simplemente Shift F8, no, F8, FN F8 si tenemos un teclado con segunda función, que generalmente son las laptops. Calcula el resultado de las fórmulas de todas las hojas de los libros abiertos con F9. Digamos en las fórmulas, ahorita no nos va a funcionar el F9 porque no tenemos una fórmula, pero tengo ni nada para hacer aquí una fórmula, pero el punto es que si ustedes quieren evaluar, y como les digo, vamos empezando, y a medida vayamos desarrollando, vamos a ir comprendiendo la utilidad de todos estos atajos, y de pronto usted pues ya se encuentra con ello, ¿verdad? Si usted quiere evaluar una fórmula, pues con F9 se evalúa el resultado de las fórmulas. Activa la barra de menús con letras clave, igual que la tecla Alt. Esto es bastante útil, muy útil cuando el mouse en algún momento no está funcionando, se perdió, se arruinó. Este es el equivalente. Entonces presionamos la tecla Alt y lo que hace es esto, ¿vean? Se activan los atajos para que nosotros, claro, cuesta más, ¿verdad? No es lo mismo tener un mouse con un puntero seleccionando y haciendo clic en donde queremos que venir y fijarnos cuál es el atajo, pero es sumamente útil, súper útil. Bueno, de hecho, algunas personas, aunque tengan el mouse, dice, no, es que es más fácil porque como estoy trabajando con el teclado, ya solo hago una combinación de teclas y yo ya puedo decir, si yo me quiero ir a archivo, tengo que presionar la letra A. Y ya me muestra otros atajos para poder activar estas otras opciones. Con escape me regreso, presiono. Bueno, si quiero ir, por ejemplo, a... Aquí, digamos, voy a ir, por ejemplo, a inicio, aunque aquí ya está inicio. Yo ya puedo observar que inicio ya está activa porque está como subrayada. Si quiero ir a insertar, presiono B2 junto. Cuando hay dos letritas es porque hay que presionar seguidamente una tras otra. Insertar, ¿qué queremos insertar? Tal vez gráficos, LS, presiono LS y me activa los gráficos recomendados, ¿verdad? Entonces, así es otra manera de cómo podemos activar la barra de menús con letras claves, ¿verdad? Y que las claves precisamente están cuando presionamos
la tecla Alt, nos aparecen las letras. Quiero, por ejemplo, ir al menú de las fórmulas. Dice que presiono un 1, ¿verdad? Y luego se activan otras letras clave para poder presionar y depende qué es lo que queramos hacer. Es otra opción para activar menús. Crea una hoja de gráfico con el rango de celdas seleccionado, F11. No tenemos datos, no tenemos gráficos, pero cuando usted tenga datos y quiera crear gráficos rápidamente, F11. Queremos guardar como y no queremos ir a archivo, a guardar como, ¿verdad? También hay otra opción que podemos presionar F12 y nos muestra también el cuadro de diálogo de guardar como. En el caso que queramos cambiar nombre al archivo, cambiar ubicación, cambiar el tipo, ¿verdad? Básicamente, entonces, esos son, o sea, son varios atajos que usted va a ir viendo ahorita, así como que todos de memoria, así no nos los vamos a aprender así tan rápido. Simplemente nos aprendemos aquellos que utilizamos frecuentemente. Y ahorita puede ser que digamos, ay, yo hago esto como muy seguido y qué útil y qué interesante es esta combinación. Viene la otra combinación y esta que también es bien importante, ¿verdad? Esta que dice, oculta o muestra la cinta de opciones. De pronto hay personas que se preocupan cuando no ven, ay, ¿qué hago? ¿Y por qué no lo veo? ¿Y por qué eso? Pues mire que con control F1 podemos ocultar. Mostrar la cinta de opciones. Control F1. Aquí dice que nos muestra el administrador de nombres. Eso es cuando igual hay un tema en el que vamos a estar viendo el administrador de nombres. Entonces, cuando tengamos nombres asignados, verán la utilidad que tiene presionar F3, ¿verdad? Para que nos muestre el administrador de nombres. Control F3. Esta combinación de Control F4, ¿sí, Stanley? Adelante, Stanley. No sé si no estoy escuchando Hola, hola, o... ¿me escucha? Sí, le escucho. Perdón, perdón. Sí, una consulta, ya que estamos hablando de combinaciones. ¿Hay una Sí. manera de moverse entre hojas con el teclado? Sí, usted se puede mover con Control A de Paj para avanzar y con Control Repaj para retroceder. Ah, ok. Muchas Ajá. gracias. Así no puede, y eso también es. Aquí tenía que dejar un espacio en seno. Ahí estás, justo estoy haciendo eso. Yo lo estoy haciendo con FN porque tengo un teclado que me utiliza la segunda función. Pero sí, para desplazarnos entre las hojas es control avanzar página, ABPA, y control repa. Para desplazarnos entre hojas. Control F4 nos cierra el libro actual. Mueve al libro abierto siguiente, control F6. Minimiza la ventana del libro actual. Control F9. Ventana. Una hoja de macros, eso es, bueno, macros en verdad se va a ver, pero es como equivalente a esto. Lo vemos en este nivel, lo ven en el avanzado, pero si yo me ubico, por ejemplo, en una hoja, clic derecho, insertar, aquí dice qué es lo que quiero insertar, una hoja de cálculo, un gráfico,
macro de Microsoft Excel, ¿verdad? Aquí dice qué es lo que nosotros queremos insertar. Con clic derecho, insertar, ¿verdad? Ahí es el tipo de hojas que nosotros queremos insertar. Y hay un atajo precisamente para la hoja de macros, control F11. Tienen estas otras combinaciones, control shift y flecha, perdón, signo de admiración cerrado. Vamos. Ahí lo que hizo fue es que me justamente con control shift, signo de admiración cerrado, me agregó dos decimales. Dice que para aplicar el formato de moneda con dos decimales, control shift, numeral, control shift. Aplicar el formato de moneda, control shift numeral, aplica el formato de fecha. Cuando tengamos como otro ingreso u otro tipo de datos, aplique el formato de porcentaje, control shift. Este quizás es un poquito más comprensible porque casi que va asociando la simbología con lo que hace en realidad. Aplica un formato de borde, dice control shift y el ampersand. Ahí está. Me vine para acá para verlo porque aquí no se logró observar. Pero si yo me vengo a una celda que no tiene borde y aplico control shift ampersand, me aplica el borde a la celda donde estaba seleccionada. Control shift, paréntesis abierto, muestra filas ocultas de un rango. Aquí decíamos que era. Aquí decíamos que era que para ocultar una fila era control 9, ocultarla. Pero ahora para mostrarla es con control shift, paréntesis abierto. Y lo mismo, dice control shift, paréntesis cerrado, muestra columnas ocultas. Es decir, que así como vimos que con control 0 se ocultaba una columna, con control shift, paréntesis cerrado, muestra la columna oculta. Control shift dos puntos muestra el formato de horas. Ahí está. Este control shift punto inserta hora actual. Digamos entonces que yo aquí ejecuto la combinación control shift punto. Y me inserta la hora actual. Control punto y coma inserta la fecha actual. Control punto y coma me inserta la fecha actual. Control shift. Pleca. Aplica el formato de notación científica. Pleca, ahí está el formato de notación científica. Ingresa una fórmula como fórmula matricial. No es lo mismo ingresar una fórmula. Eso lo voy a hacer solo para hacer prueba. Esto más esto, digamos, solo por hacer una simple práctica. Yo ahí solo presioné Enter. Edité una fórmula y presioné Enter. Pero dice que cuando una fórmula se quiere evaluar como matricial, es decir, que ya estamos trabajando con números en matriz, no solamente en celdas, en una celda definida, pues entonces dice que tengo que presionar Control Shift Enter, ¿verdad? Y eso es, solo vea la diferencia. Voy a presionar Control Z. Si yo hago una fórmula y presiono Enter, no hay mucha novedad. Yo puedo verlo
en la barra de fórmulas. Pero si lo evalúo como matricial, Control Shift Enter, yo puedo observar que le agrega llaves a la fórmula, lo que me está indicando que ha sido evaluada como fórmula matricial. Ángel, adelante. Sí, ¿usted nos dice la duda, Ángel? Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, la apoyo. Vaya, si los símbolos para ubicarlos, vaya, por ejemplo, en una laptop, una mini laptop y teclado normal de computadora varían según la combinación que se utilice a la hora de presionarlos, siempre causarían el mismo efecto. En una laptop. Vaya, le comento porque en la laptop en la que estoy, los símbolos cambian según a la par del teclado de la computadora de escritorio. Entonces, para poder colocar el signo más o algún otro signo que se necesite, necesito utilizar el shift y presionarlo en dos ocasiones para poner el signo más. No sé si en los comandos que se tengan o en las fórmulas que se tengan que usar para poder utilizar uno de esos atajos, se tendría el mismo efecto en una laptop como en un teclado de computadora de escritorio. Allí tendría que agregar esa tecla que le permite usar esa combinación. Porque yo, por ejemplo, les decía que en un teclado normal, perfecto, ¿verdad? Funciona Control Shift Fin, por ejemplo. Pero cuando, por ejemplo, tengamos que usar las teclas de función, habría que adicionar esa combinación. Entonces, no solamente sería Control F1, por ejemplo, sino que sería control FNF1. O sea, habría que agregar. Ajá. Está Sí, bien. habría que agregar lo que ya utiliza ese tipo de la configuración de teclado, agregarla, ¿verdad? Pero sí, es muy parecida. Muy parecida. Solo es de tener ese cuidadito de agregar. Ajá, sí, porque no causaría el mismo efecto a la hora de oprimir los botones, ¿verdad? Si no, si lo hacemos tal como está, porque estos están hechos para un teclado normal, que de hecho, casi siempre cuando utilizamos Excel, lo utilizamos en una computadora de escritorio, casi siempre. Ese Escritorio. no es o sea, no es que sea así, pero en su mayoría generalmente se utilizan los teclados estándar, ¿verdad? Los teclados normales. Correcto. Ajá. Gracias. Sí, con gusto. Dice la otra combinación que Control Shift Espacio selecciona el rango de celdas actual. ¿Qué sucedería? Yo estoy ubicada en C86 y si presiono Control Shift Espacio, hace casi el mismo efecto del Control E, ¿verdad? Porque solo me selecciona el área actual, ¿verdad? Que me ha seleccionado justamente el área donde estoy trabajando. Control Shift Fin extiende la selección. Control Shift Fin ver. Aquí hizo básicamente muy parecido, pero vamos a ver. Control Shift Fin. Desde donde estoy, esta es como la diferencia, ¿verdad? Si yo me ubico aquí, a partir de aquí, me selecciona hasta el final del área. Control Shift Fin. Control Shift Inicio, justo de donde estaba, de la celda de donde me quedé, hacia el inicio, me selecciona. Control Shift L activa o desactiva filtros en un rango. Si yo aquí presiono Control Shift L, me dice no nada. Activa o desactiva los filtros, dice. Cuando veamos filtros, igual, aquí cuando nos vamos aquí a ordenar y filtrar, aquí en el filtro dice justamente, ahí está el atajo. Control mayús o Shift L.
De hecho, cuando ustedes seleccionan uno de los comandos, ahí les aparece los atajos, ¿verdad? No todos tienen, hay algunos que tienen atajos. Por ejemplo, ese, ¿verdad? Y ahí también nos podemos dar cuenta de cuáles son los métodos abreviados a utilizar. Y en la mayoría de veces son súper útiles. Control Shift O selecciona las celdas con comentarios. Fíjense que me llevó a la celda donde tengo el comentario. Yo me encontraba bien abajo. Yo estaba como por aquí. Y si presiono Control Shift O, me lleva a las celdas que tienen comentario. Control Shift O justamente me llevó a la celda que tiene el comentario. Control Shift U expande la barra de fórmulas. Es decir, estamos aquí. Simplemente nos quedamos acá. Control Shift U. Algunas veces es bien útil trabajar con la barra de fórmulas así porque hay fórmulas o contenidos que son bastante extensos. Y entonces no logramos como ver o visualizar completamente el contenido. Entonces, es bien útil cuando la barra de fórmulas se puede ampliar con Control Shift U. ¿Verdad? Se amplía y se encoge. Eso serían como dentro de otros tantos que se pueda utilizar algunos atajos, ¿verdad? Vienen, por ejemplo, los atajos de selección. Aquí están los atajos de selección. También con Control Shift asterisco lo que hace es seleccionar. Si yo presiono aquí Control Shift asterisco, aquí no me. Pero sí, pues, me va a funcionar, por ejemplo, en esta, ¿verdad? Si yo estoy aquí en esta área seleccionada y presiono Control Shift asterisco, a ver, en las tablas sí nos funciona. En las tablas nos funciona. Es sumamente útil. Ya sabemos el efecto que tiene Shift y las teclas de dirección que hacen justamente eso, ¿verdad? Esto es lo que hace. Control Shift, tecla de dirección. Y eso es lo que hace. Mire que nos hemos ido, Control Shift, nos hemos ido a la última columna porque yo presioné Control Shift, flecha derecha. Control Shift, flecha abajo. Ahí me llega hasta esa selección, pero si yo continúo, por ejemplo. Si yo continúo con Control Shift hacia abajo, me llevó hasta la última fila de la hoja. Presiono control, inicio y ya voy al inicio de mi hoja, ¿verdad? Control Shift, inicio. Si yo me quedo aquí, Control Shift, inicio, hace una selección. Ahí les queda para que ustedes puedan seguir revisando, ¿verdad? Hay algunos atajos que les van a servir mucho. Practíquelos, esa es la idea, que usted los practique, que consulte, ¿verdad? Este documentito y cuál es el atajo para tal cosa, pues ahí lo tiene para consulta y para que lo pueda aplicar. Si ustedes no tienen algún otro tipo de participación, nos podemos quedar hasta aquí. Y pues he presentado el tema correspondiente a ese día, que son los atajos o combinaciones de teclado. Bien, podemos entonces finalizar este día. Vamos a continuar entonces el día de mañana con un nuevo tema. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Buenas usted. Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.